Estamos con Cristian Gómez, Pachiva Corazón. Cristian, un lástima que se escapó el partido, ¿no? ¿Cómo? Un lástima que se escapó el partido. Sí, la verdad una lástima, porque creo que hicimos un gran desgaste durante todo el partido. Capaz que ellos llegaban de pelota parada en el primer tiempo hasta que consiguieron el gol y nada más. Empezamos a agarrar la pelota nosotros y empezamos a crear. Si bien no creamos situaciones, pero es como que teníamos el partido controlado y en cualquier momento se veía que podíamos concretar. Nos fuimos con 1-1 en el primer tiempo y bueno, en el segundo tiempo salimos igual, manejando la pelota, tratando de crear situaciones y no se dio. Nos vamos con una calentura bárbara porque como mínimo nos teníamos que haber llevado el empate y no nos llevamos nada. El cambio sería si hubiese hecho el gol Becerra. Sí, son cosas del partido. Sí, capaz que si entraba, ya está. Pero bueno, me parece que le pica mal y la pelota, la cancha estaba muy fea, estaba muy despareja y no hay que echarle la culpa para nada. Hay que en estos momentos hay que apoyarlo, hay que alentarlo y seguramente él durante el campeonato va a ser muy importante para nosotros. ¿Cómo es el próximo partido con Gimnasia de La Plata sabiendo que Gimnasia es un duro rival? Va a ser difícil, pero lo lindo es que te va a salir a jugar. El otro día con Gimnasia Jujuy, ellos no propusieron nada, se nos cerraron atrás y se conformaron con el empate. Gimnasia es un equipo grande que tiene que venir a jugar a Matadero. Y nosotros también porque estamos local y tenemos que ganar. Va a ser un partido lindo, de ida y vuelta. Y bueno, ojalá que podamos conseguir el primer triunfo en esta temporada. Y sí, la verdad que es una pena que se haya escapado del partido. Así que bueno, Cristian, gracias por la nota y bueno, esperemos el próximo sábado en la victoria de Mataderos. Ojalá que, bueno, parece que se va a jugar con público, entonces eso nos pone muy contentos y muy felices. Y qué bueno que la gente de Chicago tome conciencia de que queremos jugar con el apoyo de ellos y en nuestra casa. Cristian, muchísimas gracias. Hasta siempre.